Se llevó a cabo la inauguración de la exposición en 3D del maestro Bernardino Cerqueda, quien es un artista que plasma sus sentimientos en cada uno de los cuadros que pinta. Es importante mencionar que a pesar de ser oriundo de este municipio, es la primera vez que viene a exponer sus obras de arte en este Suizúcar de Matamoros. Pues pasamos al corte inaugural y nada más nos van a ayudar a aplaudir. Antes, vamos a contar a las tres. Una, dos, tres. Y ahora sí aplauden fuerte. Ya está. Y pues ahora, si gustan pasar. Bernardino Cerqueda es una persona sencilla y sensible que impone con su técnica en tercera dimensión que sus obras trasciendan. Maravilloso, maravilloso, porque soy oriundo de Izúcar de Matamoros y lo que le estoy presentando a mi gente es lo mejor que yo traigo de mí, lo mejor que yo he hecho. Le estoy presentando, hay algunas piezas que yo no las he presentado en otra parte. Quiero que por primera vez se presenten aquí en esta que es mi tierra, para mi gente. ¿Cuántas veces ha venido aquí a Izúcar de Matamoros a presentar sus obras de arte? Ninguna, ninguna. Es la primera vez que yo vengo a presentar. Mi obra ha estado en Oaxaca, en Morelia, en Campeche, en la ciudad de Puebla, en el Museo Paet. Y yo inicié mis presentaciones individuales el año pasado, un 25 de febrero, hoy estamos a 17 de febrero, casi al año. Me estoy aterrizando prácticamente, así vamos a manejarlo, en esto que es Izúcar de Matamoros. Carlos Gordillo Ramírez, presidente municipal de Izúcar, comentó que él siempre ha creído en la grandeza de Izúcar y así, de esta manera y recordando la infancia vivida con el maestro Bernardino Cerqueda, dio la bienvenida a este gran artista. Claro, encantadísimo. La verdad es que hace unas obras de arte maravillosas en tercera dimensión, con una técnica única en el mundo, con un recorrido en exposiciones en Morelia, en Oaxaca, en el Museo Amparo, en Puebla. Y ahora nos visita Bernardino, que realmente para mí es un gusto el reencuentro, puesto que fuimos compañeros en la primaria. Los 6 años de primaria estuvimos juntos, compartimos muchas cosas, jugando en Santo Domingo, cuando nos íbamos de pinta a las pozas, ahí a nadar en el río, el subir al cerro. De verdad que es algo maravilloso y yo lo felicito. Él es profesor jubilado y artista plástico, que es una forma que maravillosa de lo que él sabe hacer, única técnica que tiene en tercera dimensión. Y yo creo que invitarlos a todos mis paisanos, que de este día hasta al 27 de febrero estará aquí en el auditorio estas obras y yo creo que es único, y además sabiendo que es oriundo de Izúcar de Matamoros, donde en Matamoros sabemos que hay gente importante, gente creativa, gente con un arte de único en el mundo, y ha sido felicitado en muchas partes. Bernardino Cerqueda recordó también sus vivencias en Izúcar y agregó que él es el único pintor a nivel mundial que usa esta técnica y resaltó la frase de que él es de Matamoros el Grande, donde no existe el miedo ni el hambre, y dijo estar orgulloso de ser de Izúcar de Matamoros. Estoy encantado, maravilloso, y ojalá mucha gente de aquí de Matamoros pueda ver esta obra que yo presento, hecha con una voluntad tremenda, con una situación de proyectar lo que es Izúcar de Matamoros dentro de la cultura artística. ¿Para cuándo se nos daría otra oportunidad de poder admirar sus pinturas? Pues todo depende de la actividad que se vaya desarrollando con relación a la proyección de mis pinturas. Hay pláticas para viajar al extranjero, son pláticas solamente, pero una vez que esta obra pueda salir del país y que pueda tener ese reconocimiento que tiene a nivel nacional, que es una obra que somos los únicos en esta técnica, soy el único que estoy pintando con esta técnica en tercera dimensión. Ustedes lo pueden constatar, la profundidad, los planos, todo lo que tiene la obra, pues es algo que no se había visto, es la opinión que me han dado muchos críticos, y bueno, aquí estamos presentando esta obra a nuestros paisanos, a mi gente de Izúcar de Matamoros. ¿Estos cuadros están a la venta? No por el momento, quiero difundirlos, quiero darlos a conocer, ha habido muchas propuestas de compra, yo quiero ahorita darlos a que se conozca mi obra,
Y yo he hecho el comentario de que mi obra no se vende. En un momento dado mi obra se subasta. Mi obra quiero que se subaste en un momento dado para que se encuentre en los mejores lugares y que la tenga gente que verdaderamente aprecie toda esta obra artística que tenemos. Trajo algunas piezas para que se presentaran por primera vez en su municipio. Resaltó que sus obras no se venden, solo se exhiben. Y sobre todo dijo que le gustaría que sus obras se subastaran. Para Revolución Informativa, Violeta Sánchez.